Eh, buenos días, ¿cómo están? Eh, continuamos con el, la agenda del área de desarrollo. Vamos a seguir con Luis Astorquiza con la presentación de LiveCode, eh, desarrollo de aplicaciones móviles, multiplataforma y un par de avisitos parroquiales. A las 7 de la noche será la premiación de los torneos que se han realizado en el área de desarrollo. Entonces, muchas gracias, Luis. Bueno, buenos días. Eh, para hoy eh, traigo una presentación eh, enfocada en el desarrollo de aplicaciones ágiles eh, multiplataforma. Sobre todo nos vamos a centrar en desarrollar aplicaciones para, para iPad, para iPhone. Eh, ¿Quiénes de aquí son usuarios de Mac? ¿De Mac? ¿Quiénes tienen iPad, iPhone, Android? ¿Sí? Bueno. Eh, la idea eh, de esta charla es eh, de ser posible que la hagamos como lo más informal posible, eh, al estilo taller. Voy a mostrar mucha información de la herramienta en la cual voy a centrarme, que se llama Light Code, pero eh, de una manera muy ágil y muy práctica quiero que conozcamos esta herramienta. Inicialmente la charla está planeada para una hora, pero contamos con la ventaja de que se finaliza en la, a la hora del almuerzo, entonces podemos seguir todo el tiempo que ustedes quieran eh, para profundizar digamos, en, la, en, la, en la herramienta. Eh, como lo decía Luis, eh, mi nombre es Luis Astorquiza. Eh, eh, en este momento estoy adscrito al programa de ingeniería multimedia en la Universidad de San Buenaventura en Cali y eh, estoy terminando mi maestría en diseño y creación interactiva en la Universidad de Caldas. Eh, Bueno, otro, otro dato importante es que este ya es mi quinto campus, he estado en todos los campus Pari y eh, digamos que de ahí surge también mucho del enfoque que le quiero dar a la charla, desmitificar un poco el desarrollo de aplicaciones eh, para móviles. Sobre todo, eh, vamos a ver que al tener unas nociones de programación va a tener muchas ventajas al utilizar esta herramienta, pero si una persona no tiene, eh, digamos, conocimientos avanzados en programación, Igual de una manera muy ágil puede desarrollar una aplicación para, para un dispositivo móvil. Bueno, vamos a trabajar con la herramienta eh, conocida como Light Code. Si ustedes quieren la pueden descargar ahí en sus, en sus eh, computadores portátiles. Eh, pueden entrar a la página roomrep.com eh, de la empresa Room Revolutions y ahí pueden descargar un trial que les permite eh, hacer todas las tareas con la, con la aplicación. Es muy pequeña, creo que pesa unos 15 megas, o sea que descargará de, de una. ¿Ya la tienen instalado algunos? O, si quieren pueden irla instalando mientras hago la presentación, ¿sí? No, la, la de 30 días. La de 30 días porque la otra ya es comercial y tienen que haber hecho el pago de la, de la aplicación como tal. Eh, no, lo que lo, él habla ahí es de que tienen acceso a un curso gratuito de desarrollo de aplicaciones adicional a la aplicación, pero pueden darle cualquiera, que es, es lo mismo. Bueno, Lightcode eh, es una herramienta, eh, les voy a contar un poco, un poco la historia y de por qué surge como mi interés en, en Lightcode. Eh, antes de que existiera eh, la web, se comenzó a trabajar mucho en la parte de hipertextos, en la parte de multimedia interactiva. Y una plataforma que se impuso, estamos hablando de los años 80, fue HyperCard. Hypercar era una eh, herramienta que le permitía a los desarrolladores en plataforma Apple desarrollar aplicaciones y software educativo. Se impuso durante los años 80, pero la gran restricción que tenía era que solamente funcionaba bajo computadores Mac, obviamente pues 68.000, con procesadores 68.000 que eran los de esa época. Hypercar con el tiempo eh, se convirtió, el, el lenguaje evolucionó, apareció la web basada mucho ya en ese lenguaje de hipertextos que, se, que, 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 que manejaba Hypercar. Apareció Director con su lenguaje Lingo, que es como el hijo de HyperCard, y luego ActionScript con Flash, que es el nieto de HyperCard. O sea, quienes han trabajado en ActionScript van a ver que trabajar en LightCode es casi que transparente, porque es un lenguaje muy eh, de hablarle al computador, de darle los comandos y se sale un poco de las estructuras como convencionales de, de programación. Eh, aquí hablamos vemos un poco de la historia de LightCode. LightCode pertenece a una empresa que se llama Run Revolutions que eh, compró digamos, el, esta herramienta de otra, de otra empresa que era MetaCart. Eh, a partir del 2010 ya sacaron su versión para iOS y para Android para desarrollar en, esta, en, esta, en multiplataforma. Una, gran, una de las grandes ventajas que, que he visto en Lightcode es, eh, en el caso nuestro, en ingeniería multimedia en la Universidad de San Buenaventura, siempre había el inconveniente de que quienes de querían desarrollar eh, aplicaciones para iPhone o para iPad necesitaban tener un Mac como tal con Lightcode eso pasa a un segundo plano ya que ustedes pueden desarrollar en Linux o en Windows y pueden de, tener el desarrollo completo de la aplicación, ya en el momento de exportarla si sí necesitan un Mac por, por el paso final de subir la aplicación al dispositivo pero todo el desarrollo lo pueden de, eh, hacer en cualquier plataforma eh, los Ustedes pueden descargar entonces en la página la versión de Linux, la versión de Windows, la versión de Mac. Y los programas, las aplicaciones que ustedes desarrollen corren en todas las plataformas. Corren Windows, corren en Mac, corren en Linux, corre por web, corren en un dispositivo móvil. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que hemos encontrado en esta, en esta herramienta. Eh, Lightcode es un lenguaje de programación orientada a objetos por eventos. Como les digo, está basada en lenguajes que existían antes de la misma programación orientada a objetos tradicional que ya todos conocemos. Entonces, se basa mucho en tener unos objetos en mi ambiente de trabajo, botones, campos, imágenes, y esos objetos reaccionan ante muchísimos eventos, tocarlos, pasar el mouse. Eh, mucho, muy semejante a los que están familiarizados en trabajar los comportamientos con, con Flash, con ActionScript. Entonces, yo tengo los elementos en mi interfaz y puedo manipularlos como yo quiera, dependiendo los atributos que yo quiera eh, manipular con ellos. Eh, el lenguaje de LightCode no utiliza declaración de tipos. Ustedes no le colocan que sean enteros, reales, booleanos, no. Simplemente de acuerdo a la operación que quieran hacer a la hora de ejecutar scripts, eh, Lightcode sabe eh, qué tipo de operación está haciendo y la asigna directamente. Uno nunca declara los tipos de datos que, que vaya a utilizar en sus, en, en sus aplicaciones. Eh, bueno, eh, una aplicación de Lightcode, como les dije, corre en cualquier plataforma. Eh, y aparte de eso, las herramientas de desarrollo eh, funcionan de manera idéntica en cualquier plataforma, no cambia de una plataforma a otra. Lightcode eh, nos permite ahorrar mucho tiempo en el desarrollo de una aplicación. Eh, rápidamente, por ejemplo, podemos hacer una aplicación en 5 minutos, en 10 minutos. Si tenemos como clara la idea de qué aplicación queremos desarrollar, la podemos implementar y llevar digamos, a la realidad y estarla probando ya en el dispositivo de una manera muy, muy ágil. Eh, Lightcode, aunque es una herramienta que no es conocida acá en nuestro medio, la idea de esta charla es hacer como esa presentación y que comencemos como a, a crear una comunidad alrededor de esta herramienta y podamos, digamos, intercambiar mucha información y consolidar a la iCode como una herramienta eh, muy buena de desarrollo. Eh, a nivel de Europa, en, en la revista MadWorld ya fue reconocida como, como una de las aplicaciones, digamos, líderes en el caso de desarrollo de aplicaciones. Obtuvo un ranking de 5 sobre 5 en, eh, el mes pasado en MadWorld. Lightcode cuenta con una interfaz de usuario estándar en la cual vamos a encontrar todo lo normal a lo cual estamos acostumbrados, paletas de herramientas, gráficas que nos permiten acceder a los elementos generales, eh, dos ambientes de trabajo, ambiente de edición y ambiente de desarrollo en el cual podemos eh, estar probando y, y viendo en, en tiempo de ejecución todo lo que estemos desarrollando una caja de mensajes que nos permite estar probando esos comandos directamente desde esa línea de texto. Eh, algo muy importante en Lightcode es familiarizarse con eh, los diferentes elementos o objetos que vamos a encontrar en esta, en esta herramienta. Voy a, hacer una, a salirme de la presentación para hacer una prueba rápida para que comencemos a trabajar con, con Lightcode. Aquí tengo, tengo instaladas dos versiones, la Lightcode 502, que es la versión que estamos utilizando en este momento en la universidad. Eh, es una versión académica también de muy bajo costo al, al, al tener, digamos, el acuerdo académico. Eh, y tengo las dos versiones porque... Eh, para la charla de hoy, la gente de Lightcode en Escocia, que es la casa matriz, me facilitó la 551 con todas los, los, las propiedades para desarrollar bien lo de, lo de, lo de iPhone. Entonces vamos a, a hacer solamente una, una muestra rápida en el 502 para ver todo lo de multiplataforma y después ya trabajamos en la 551. Entonces aquí tenemos nuestra herramienta Lightcode. Tiene su caja de herramientas en donde tengo todos los elementos que yo puedo utilizar. Eh, botones, campos de texto, eh, players para reproducir video, eh, para reproducir otros medios, elementos gráficos. Obviamente, al igual que otros ambientes como, como Flash o como otros lenguajes de, de trabajo, es mejor desarrollar en Photoshop, en, en, otros, en, otros, en otras herramientas la parte gráfica e importarla y traerla ya, ya acá. Eh, encontramos la ventana de trabajo que se conoce como Stack. Entonces, eh, LightCode trabaja con la filosofía de pilas de tarjetas, donde yo tengo un stack, cada proyecto mío se llama un stack y está conformado por tarjetas, car1, car2, car 3, en la cual yo puedo colocar diferente, eh, diferente información y ubicar botones o otros elementos. Voy a hacer algo, un ejemplo rápido. Él me guarda aquí el stack principal, queda con la extensión .lycode. .like en este momento mi stack solamente tiene una tarjeta, una sola tarjeta. Yo puedo aquí, por ejemplo, eh, importar una imagen. Entonces importemos unas fotos que tengo por acá. Yo puedo darle el tamaño que quiera a esta imagen. Tengo una tarjeta 1. Puedo llegar y crear una tarjeta 2. En esta tarjeta 2 voy a traer otra imagen. Voy a crear otra tarjeta nueva. Y a traer otra imagen más. Creemos una última cuarta tarjeta. Y coloquemos también ahí otra imagen. Listo. Entonces, en este momento tengo un stack que tiene cuatro tarjetas. Yo puedo desplazarme en ellas, ya sea por el menú, ir a la primera tarjeta. Ah, bueno, me, me, me lo volvió a colocar el, el tamaño de la foto. Ir a la anterior, ir a la siguiente, ir a la última. Vamos a la primera. Y yo aquí quisiera, eh, primero que esto quede como una aplicación que corra en Windows, en Mac y en Linux. Entonces, para eso yo quiero, que esa aplicacióncita no tenga la, la barrita de la ventana. Entonces me vengo a los atributos del stack como tal. Y aquí. A ver, un momento. Aquí tengo la forma de mi, de mi stack. Me dice que estoy en, la, en el stack ejemplo campus 1. Yo puedo acá ver la forma, la forma que tiene esta. Los controles que tiene acá, yo le digo que no quiero controles. Me quita ya los controles. Aparte de eso, yo quiero que esta ventana, cuando aparezca en Windows o en Mac, sea un poco traslúcida. Eh, para que sea como una especie de widget que yo tenga por ahí en Mac. Entonces, puedo venir acá y cambiarle la transparencia. Entonces, podemos ver la parte de blending y hacerla un poco transparente la ventana. Y. Aparte de eso, voy a colocar un botón que me permita siempre, le doy clic derecho, edito el script y aquí me aparece por defecto el evento mouse up, presionar el botón. Entonces le puedo decir lo más sencillo, go next. Entonces, go next o go next card me lleva a la siguiente tarjeta. Yo puedo obviar eso y colocarle simplemente go next y con comando 3 o con los diferentes menús yo puedo ir a las siguientes tarjetas y pegar ese mismo botón. Entonces ya tengo ahí mi aplicación. Cuando estoy en el modo de edición puedo cambiar al modo de ejecución y con este botón puedo ir a la siguiente tarjeta. Esta aplicación quiero que corra en todo, la salvo. Y ahora para que corran, digamos, cualquier dispositivo, yo acá en preferencias de iCode, tengo que tener ajustados, en el caso de los móviles, en la parte de, del soporte de móviles, tener en mi computador el SDK de Mac. En este momento tengo el, eh, la última versión del, del, para iOS 5. Y si quisiera podría tener simplemente descargar el, el SDK de Android y le doy la ubicación en donde tenga yo el, el SDK de Android. Y ya con eso... Él sabe en dónde encontrar el emulador de Android, el emulador de iOS para yo poder eh, trabajar. En este caso tengo solamente descargado el, el, el emulador de iPad y de, de iOS. Ya con esas preferencias de acá y que él sabe en dónde encontrar el, los dos SDKs, yo acá en archivo, una vez que ya he grabado mi, mi stack, puedo venir y decirle en qué lo quiero yo ejecutar. Entonces yo simplemente le digo, bueno, yo quiero que me lo cree como una aplicación para Mac, quiero que me lo corra, que me lo cree también para Windows, también para Linux y que también funcione para iOS. En el caso de, de iOS le voy a decir que corra con la versión 5 eh, y demás. No le voy a dar para iOS en este caso porque yo tengo aquí instalado el Xcode y todo el SDK para la última versión. Y para eso sí requiero el Lightcode 5.5, la última versión que les dije que también la tenía disponible. Por ahora simplemente veámosla que la genere para Linux, para Windows y para Mac. Cierro esto y le digo que me genere la aplicación. Acá en mi escritorio tengo la carpeta de ejemplos. Selecciono esa carpeta. Y genero la aplicación. Voy a cerrar este light code. Y aquí en los ejemplos me queda el ejecutable para Windows, para Mac. Lo puedo correr. Obviamente ese lo hice con la versión educativa, entonces me sale por unos segundos el letrero de que es una versión educativa. Y aquí está la aplicación corriendo en Mac. Obviamente yo puedo ocultar la barra de, de menús y demás, pero ya queda funcionando. E igual aquí me generaría la aplicación para Linux, para ejecutarlo. Bueno, continuemos con la presentación. Entonces, como les dije, la, la estructura de la ICO se basa en crear stacks, yo en un proyecto puedo tener varios stacks, o sea tener un stack de inicio en donde meto una animación en 3D, un video con el intro del juego, que la persona presione un botón y salte a otro stack en donde ya esté la parte de ayudas y después otro stack en donde ya esté el juego como tal. Obviamente cuando uno genera la aplicación él empaqueta todo en un, en un, en un solo app. Eh, en el stack yo puedo tener tarjetas y en esas tarjetas yo puedo ubicar campos, botones, todos los elementos que yo quiera utilizar. Como les decía, conceptos, digamos, fundamentales a la hora de trabajar con Lightcode, que es programación orientada a eventos por objetos. En parte yo les diría que hay como que borrar un poco todo lo que uno tenga como preconcebido de trabajar otros, eh, otros tipos de programación. Eh, funciona con esto del English Live, o sea, que es como hablarle al computador. O sea, si yo no me acuerdo cómo hacer algo con Lightcode, de alguna manera yo lo que hago es hablarle. Yo llego y le digo... Borre esto, mueva esto, dé clic acá, haga esto, cambie el tamaño a esto, mueva esto, en inglés y casi siempre los comandos son, van, a, van a funcionar. O sea, uno se familiariza mucho con la sintaxis y fácilmente puede programar eh, lo que uno quiera con, con este lenguaje. Es muy flexible, se pueden abreviar, yo puedo colocar las palabras completas, por ejemplo, cart o CD o abreviarlas, eh, o como les mostré el comando simple de ir a una siguiente tarjeta. Go Next o Go Next Card o Go Card 1 o Go First Card o Go Card Ayuda. Entonces hay muchas maneras de uno poder interactuar en, en el ambiente. Lo que usted ve, lo que usted eh, hace, todo se puede replicar desde comandos. O sea, él se ejecuta y se compila en tiempo de ejecución. O sea que yo puedo llegar y decirle dentro del mismo... Eh, aplicación que esté corriendo, le puedo llegar y decirle: cree otro stack, dele este tamaño, dele estas propiedades, métale el código a este stack sacado de tal parte y métale estas instrucciones. O sea, en tiempo de ejecución, puedo ir construyendo nuevas cosas desde el mismo código. Eh, de los eventos más utilizados, casi siempre están cuando yo abro una tarjeta. Cuando yo la cierro, cuando yo abro un stack, cuando yo lo cierro. IDLE es muy utilizado, es siempre. Entonces, yo le puedo decir con ese evento IDLE que siempre esté chequeando algo, que algo está sucediendo en la, en la aplicación. Ahora lo vemos de, de una manera más práctica. Y obviamente los eventos para controlar el mouse, el mouse out, mouse down, mouse enter, mouse waiting, todos los que conocemos. Eh, y. Miren que la, la manera de programar es súper sencilla. El evento, on, el nombre del evento. Yo puedo decirle, por ejemplo, ax, para que me, me, me muestre una alerta de, de interrogación en la cual me pregunte datos. Eso que yo acabo de preguntarme lo coloca en una variable que se conoce como it. Y yo it se la puedo asignar ya a una variable cualquiera. En este caso, por ejemplo, se lo coloca a una variable nombre. Y después puedo mostrar otra ventana de alerta eh, y avanzar hacia otra, a otra tarjeta. De las nuevas características que están ya disponibles con el iCode 5.5 están todo lo nuevo que, que viene con el, la última versión del iOS. Puedo manejar el, el sensor de rotación, puedo manejar notificaciones, o sea que en mi aplicación salgan todos los indicadores de notificaciones en el teléfono o en el iPad o en el Android. Puedo eh, hacer que vibre el dispositivo, puedo manejar el GPS puedo en cualquier momento cargar en una ventana de mi aplicación una, cualquier página web simplemente le digo la, el URL y me lo carga ahí puedo manejar la cámara del dispositivo o la cámara del, del, del equipo de escritorio capturar video puedo manejar múltiples cámaras puedo coger una foto o algo que yo esté trabajando y man mandarlo directamente al álbum de, de fotos de mi dispositivo eh, algo también muy bueno es que maneja eh, sonido multicanal y eh, eh, digamos que están casi todas las principales prestaciones. Inicialmente cuando encontré el iCode lo vi como una herramienta muy buena para desarrollo de prototipos. Hacer un prototipo de una aplicación móvil y después ya pensar en hacer el desarrollo formal en Xcode, eh, que obviamente pues, ya toma mucho más tiempo. Pero la verdad con todos estos eh, avances que tuvo la última versión y, las, y las, digamos, todos los servicios que tiene, uno puede desarrollar una aplicación muy eficiente. Eh, como tal, directamente en Lightcode. Algo también muy bueno que trae es que eh, trae un módulo para trabajar eh, cosas ya más avanzadas que yo quisiera hacer desde programación con un módulo de, de externals, SDK Externals, que les permite que ustedes desarrollen su aplicación con Lightcode y después con esa eh, aplicación él llega y les genera el proyecto para Xcode. O sea que ustedes después ya pueden abrir el proyecto en Xcode y seguirle metiendo la mano ya en cosas mucho más complejas que quisieran hacer ya más en detalle con, con programación en Object C. Bueno, vamos a hacer una aplicación sencilla. Yo tengo aquí... Este ejemplo que hicimos de las de simplemente ver las fotos. Veamos, no sé. Voy a mover el botón para poderlo ver en un iPhone. Bueno, ahí estoy. Miren que esta es la versión 551. No cambia nada la, la interfaz. Pero entonces aquí yo ya quiero grabarla esta para, para un iPhone. Obviamente la, la ventana que tenemos ahí no tiene las medidas. Ahora vamos a hacer una aplicación para iPad ya con todas las, las medidas del caso. Entonces, le digo que quiero este álbum de fotos correrlo en, en un iPhone. Entonces le digo que corra solamente en un iPod o un iPhone con la versión 5.1. Eh, le voy a colocar ejemplo Campus 1 a la aplicación, que es la versión 1.0, que esto lo estamos haciendo en el Campus Pari. Obviamente para que yo pueda ejecutar eso en mi dispositivo móvil, tengo que tener un perfil creado con, como desarrollador de Apple. Entonces yo aquí ya lo tengo creado. Y ya con eso, bueno, necesito también tener el icono que yo quiero que aparezca en el iPhone. Aquí tengo unos, unos ejemplos muy sencillos. Veamos. Entonces aquí tengo un icono para iPhone. La única, el único requerimiento es que mida 57 por 57 píxeles en PNG. Y cuando uno abre la aplicación siempre sale una imagen de bienvenida. Entonces acá también tengo una imagen lista para iPhone, de ejemplo. Ya con eso, con haberle dado esta configuración, yo le digo que me grabe esta aplicación. Él me generó la aplicación. Yo puedo venir y verla acá. Aquí está la aplicación. Bueno, quedó pesando 5 megas porque tal vez las fotos están como pesadas, pero entonces esta aplicación yo quiero probarla ya en un iPhone. Entonces para eso voy a conectarlo. Voy a cerrar los programas que me abre al al introducir el iPhone a mi computador y necesito tener instalado el Xcode. En este caso, para ya poder subir la aplicación a mi dispositivo móvil. Entonces, el Xcode trae el la parte de programación, pero trae también esta ventana que es el, orga el organizador. En el organizador me salen mis dispositivos y las aplicaciones que tienen instaladas. Voy a borrar estos ejemplos. Y voy a arrastrar acá el ejemplo que hicimos del álbum. Ya con eso, o sea, aquí no, no puedo ampliar la, 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 la imagen del iPhone al, al proyector, pero quedó instalada nuestra aplicación. Sale la ventana de inicio y acá están las diferentes fotos con el botón para avanzar a la siguiente. Entonces, como ven, es muy sencillo desarrollar la, la aplicación y poderla probar ya en el momento. Ahora con el iPad eh, desarrollamos una aplicación completa y, y ya lo probamos con todo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sí, una de las grandes ventajas que tiene el iCode es que, en esencia, es un manejador también de bases de datos. O sea, la, la parte de tarjetas y de stacks es un, es un sistema de manejar datos. Entonces, eh, en los mismos menús, digamos que la tercera parte de las opciones del la iCode e están enfocadas en manejar bases de datos. Uno se puede conectar a través de Oracle o de MySQL con PHP a cualquier servidor. Poder estar eh, bajando información, actualizándola directamente desde la aplicación móvil. Porque, lo, porque para poder ya acceder a un dispositivo. Bueno, la pregunta era que por qué utilicé Xcode. Entonces, para yo prove, poder acceder a un dispositivo Apple, a un, a un iPhone o a un iPad, solamente lo, lo puedo hacer su, para subir aplicaciones legales, digamos entre comillas, es teniendo un perfil de desarrollador, que ese lo pueden ustedes en la página de Apple crear. Les voy mostrando también esa información. Entran ustedes a la página de, de Apple, a la sección de developer. Se suscriben como desarrolladores. Eh, en el caso nuestro, eh, la Universidad de San Buenaventura, en el programa de ingeniería multimedia, estamos dentro del... Eh, eh, dentro del University Program iOS eh, de Apple, entonces es de manera gratuita. O sea, cualquier institución educativa le escribe a Apple, Apple hace unas llamadas desde, desde Estados Unidos a su universidad, comprueban que sí son una institución educativa y les da de manera gratis el acceso como desarrolladores. Si no, como particulares, creo que pagan más o menos 200 mil pesos al año y tienen acceso ya a todas las herramientas. Eso les permite que ustedes cualquier iPhone, cualquier iPod, cualquier iPad lo puedan registrar y descargan un archivito eh, a su computador que permite validar primero en qué computador voy a trabajar y qué dispositivo móvil voy a trabajar y ya con eso yo puedo con Xcode subir mis aplicaciones y estarlas probando y si ya están listas enviarlas a la Apple, Apple Store para que ya sean comercializadas eh, aquí yo entro por ejemplo al centro de miembros de desarrollo y con la clave que le asignen, puedo acceder a descargar toda la información de desarrollo. Y en este enlace, que es el portal provisional de IOS, yo entro ahí y simplemente le comienzo a pegar el número de serie de mi iPhone, una serie de datos, y él me permite descargar esos archivitos que necesito para trabajar. Es, ahí encuentran un tutorial y es paso a paso, o sea que es muy sencillo tener ese. ese esa información. ¿Qué otra pregunta? ¿Sí? Al generarse, código. Al generarse código para diferentes plataformas, ¿no queda muy pesado el binario? ¿El archivo binario para cada uno? Bueno, obvia, obviamente... Eh, en las pruebas que he realizado hemos hecho como aplicaciones sencillas de ejemplo, o sea, no hemos hecho una aplicación así robusta, eh, pero casi siempre las aplicaciones han sido así, de 5, 10 megas, 15 megas. Eh, algo muy bueno es con lo de acceso a información dinámica, es que yo en, en un servidor puedo tener las fotografías los videos, la información en una base de datos en PHP MySQL tener toda esa información, entonces simplemente mi aplicación lo que hace es estar descargando la información que necesita en el momento para que no te, no almacene todo ese tipo de recursos. de Sí, o sea, uno puede visualizar páginas, uno puede interactuar, eh, enviar la enviar manera de mensajes, enviar formularios, ejecutar código en PHP, en otro tipo de, de dispositivos. Bueno, continuemos con Lightcode. Entonces, para hacer un ejemplo sencillo con Lightcode, tenemos aquí el problema, es un poco de que la... Este MacBook Air con el video Bing no maneja una resolución muy grande, entonces igual trataremos de, de, de diseñarla de tal manera que podamos manipularla. Entonces creamos un nuevo stack. Yo puedo acá abrir el inspector donde puedo ver todos los atributos de este stack. Entonces miren que yo tengo el nombre, eh, el título de la ventana, eh, atributos generales de visibilidad o, de, o de los generales de cualquier elemento. Entonces, vamos a hacer acá otro ejemplo para el campus. Para el campus. Coloquémosle a la ventana el mismo título. El mismo título. Esta ventana, acá en la parte de, de atributos, le voy a dar el tamaño estándar de un iPad, que es eh, 1024 x 768 por 768. Y voy a traer una imagen de fondo. Entonces importo una imagen. Acá en el material que tengo preparado para esta presentación puedo encontrar una imagen de fondo muy sencilla. Yo puedo acá tocar esa imagen de fondo y en los atributos veo... Que me la ubicó bien en la posición 00. Un defecto que sí tiene es que no tiene zoom sobre el área de desarrollo. O sea, que yo pueda verla más pequeña o más grande. O sea, siempre se trabaja como al 100% la, la, la aplicación. Eh, esta imagen de fondo que la estoy tocando aquí con el mouse, la voy a bloquear para no, no moverla como tal. Y ahora voy a traer otra imagen que quiero utilizar acá en mi aplicación, que es el logo. Que estoy utilizando del campus. Entonces, aquí ya traje la, la aplicación. Esta, este logotipo, hagámosle algo de programación sencilla para, para que veamos cómo la facilidad. Se comporta igual que cualquier botón, o sea, es un elemento. Entonces, yo puedo acá en mi inspector asignarle un nombre. Entonces, digamos que este es el logo. Coloquémoslo con mayúsculas la primera. Entonces, aquí está el logo. Yo a este logo puedo darle clic derecho o entrando acá con la opción de código, puedo programarlo. Entonces, eh, programemos un evento muy sencillo, que es que cuando alguien lo toque, eh, se lo, se lo, lo pueda arrastrar y mover por donde quiera, con, con eventos del mouse. Entonces, ya con esto, él, cuando alguien lo presione, mientras alguien no lo suelte, se lo va a llevar y le va a cambiar la localización de, de, de ese objeto a la posición en donde está el cursor. E igual, yo no quiero que se vea la flecha, entonces voy a ocultarla. Le coloco un comentario y ya quedó listo. Lo puedo aplicar. Paso al modo de ejecución y ahí ya cuando yo lo presione, me lo puedo llevar y mover con el, con el cursor. Entonces, yo tengo una barra de mensajes, una cajita de mensajes, con la cual yo puedo también comenzar como a interactuar con, con estos elementos. Entonces yo quiero que en mi aplicación esta sea la ubicación final de este logo del, del Campus Party. Entonces necesito esas coordenadas en las que está. Yo puedo venir por acá por la parte del inspector a la parte de atributos de tamaño y de ubicación y ver en qué X ya está. Pero saquémoslo acá desde la, desde la barra de mensajes. Entonces yo ahí me refería a él como la imagen 1 o igual le puedo decir la imagen logo o de First Image o muchas maneras digamos de, de llamarlo. Entonces yo ya sé que estas son las coordenadas, entonces voy a irme a la programación de la tarjeta y en el script de la tarjeta voy a decirle que cuando se abra la aplicación aparezca ese logo desde la derecha hasta la izquierda como animado. Entonces como ven es muy, el lenguaje es muy, muy simple la sintaxis. Yo simplemente le estoy diciendo que cuando se abra la tarjeta, ese logo en donde esté me lo coloque en esa ubicación y después lo muestre, si es que está oculto, eh, y, al, y al aparecerlo lo haga eh, de una manera muy lenta y me lo mueva desde esa ubicación en donde lo coloqué hasta donde yo quiero que quede. Entonces voy a esconderlo. Ay, perdón. ¿Escondí el fondo? Bueno, ahí me equivoqué y las coordenadas que estoy utilizando son las de la imagen de fondo. Entonces, volvamos a actualizar. Entonces... Listo, entonces simulemos lo que pasaría cuando se abra esta tarjeta. Open cart. Entonces aparece y me la mueve ahí y me la deja en esa parte. Igual esa imagen ya tiene el evento de que si la toco con el mouse la arrastre como tal. Entonces ahora vamos a traer otra imagen. Que es. Tenemos por acá. La arena del campus, la parte general. Entonces coloquémosla. Ubiquémosla por acá. Aquí tengo la arena. Bueno, por, por tiempo dejémosla así colocada nomás, pero igual puedo ocultarla, mostrarla, hacer lo que quiera con eso. Voy a traer otros elementos de la arena. ¿Cómo son? los cuatro espacios principales. Entonces, este va a ser el campus 1. Voy a traer el campus 2. Voy a traer el campus 3. Voy a traer el campus 4. Todos estos objetos tienen unos atributos que son muchísimos que yo puedo manipular en cualquier momento. Su nombre, si están visibles o invisibles, eh, si tienen bordes, si son transparentes, toda esta serie de atributos normales que maneja ya muchísimos objetos. Pero entonces yo quiero crearle acá una propiedad eh, nueva. Entonces voy a crearle una propiedad a estos cuatro elementos los, los voy a señalar con shift para hacerlo al mismo tiempo con los cuatro. Ah, no, perdón, no, pero no, no me deja hacerlo con los cuatro, entonces bueno, a este le voy a adicionar una propiedad que se llame mover. Mover, que va a iniciar con un valor de verdadero. A esta también. Una propiedad que se llame mover, que arranque con verdadero. A los cuatro. Mover. Con verdadero. Mover. Con verdadero. Y lo que voy a probar con, esta, con ese atributo que le coloqué a esos cuatro elementos gráficos que tengo es una de las nuevas opciones que incluye el iOS, que es tener multitouch. Poder mover no solamente una, sino dos, tres, cuatro o veinte cosas al mismo tiempo tocando la pantalla. Para eso yo tengo acá los códigos que se necesitan y que puedo encontrar en los tutoriales de Lightcode. Para la parte de multi yo voy a necesitar manejar, bueno, en este caso sí necesito declarar una constante para manejar eh, la sensibilidad. A ver, no, perdón. No, ta, 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 open style, device resolution, iniciar. Bueno, metamos estos códigos completos también por el tiempo. Entonces voy a necesitar esto en mi tarjeta, en el script de la tarjeta. Ese código que estoy copiando ahí también va a permitir manejar el acelerómetro del, del dispositivo móvil. Open stack. No, oh, perdón. Esto metámoslo en el script del, del stack. Entonces miremos este código que estamos pegando acá. Vamos a manejar una variable global. Cuando yo sí voy a utilizar una variable en diferentes procedimientos, eh, la declaro global y ya con eso la puedo utilizar en cualquier método donde, en donde la mencione. Y con este activar lo que voy a hacer es, cuando yo le presione un botón y le dé activar, voy a poder mover, por ejemplo, un elemento gráfico como el, la que va a representar cerebro con el acelerómetro. Eh, en este. Listo, ¿Sí? listo. Bueno. Eh, aquí... Eh, al, iniciar, al abrir el stack, obviamente está en falso, yo no quiero que me mueva el cerebro. Traigámoslo también de una vez para hacer las dos cosas. Voy a importar la imagen del cerebro. Lo ubico acá en la mitad. Le asigno, reviso que su nombre esté bien. Entonces, cerebro, dejémoslo todo en minúsculas. Ahí ya está. Regresemos acá al script del stack para mostrarles qué está sucediendo. Entonces, ¿sí? Listo. Bueno, eh, en este momento la señal de streaming va a cancelar, entonces despedimos a las personas que nos están viendo por streaming, pero aquí eh, continuamos la actividad. Entonces, muchas gracias a los que nos siguieron por streaming. Un saludo. Bueno. Eh, entonces aquí abro el stat, coloco en falso un booleano ahí para decirle que todavía no me mueva el cerebro. Con estas opciones de aquí eh, detecto simplemente si se ha cambiado el acelerómetro del dispositivo móvil y si se ha cambiado simplemente le, le hago un cambio de le, adición, adiciones o restas dependiendo en qué ángulo se está moviendo. Como ven es muy sencilla la, la programación. Entonces dejemos esto en el stack.

Acá tengo el ejemplo completo. Uh, de un mundo completo. Vean, aquí tengo dos archivos de Light Code. Uno que es el ejemplo que estamos desarrollando, que simplemente tiene la imagen de fondo, un PNG con la arena, los cuatro PNGs con las cuatro arenas pequeñas. Aparte de eso... Sobre una de las áreas dibujé con las herramientas de dibujo del iCode un rectángulo para de tener un área sensible para que cuando con el acelerómetro movamos al cerebro y pase sobre ahí haga algo. Eh, y esa media página de código que les mostré, pero aquí ya lo tenemos armado. Y este pinch es otro ejemplito del iCode que acompaña a este. Que simplemente tiene un código para poder permitir que uno pueda aumentar o reducir imágenes utilizando el Multitouch. Voy a abrir el archivo. Aquí lo tenemos completo. Si yo lo ejecuto, aquí sí tengo el problema de que los botones los coloqué en la parte inferior, los de iniciar. Entonces podría moverlos. Pero entonces voy a construir la aplicación. Le voy a decir que la quiero para iOS, que es para iPad, eh, que esta va a ser la versión 2, digamos, taller Campus 2. Construyo la aplicación, la voy a generar acá en el escritorio, en mis ejemplos, como el ejemplo número 2. Salvo, él me construye la aplicación, voy a cerrar todo. Acá me quedó en mis ejemplos la aplicación Taller Campus. Cojo el iCode y en este caso voy a conectar el iPad.

Y la arrastro. Y con eso ya pasa al iPad.